Padre, creo que ya puedes volver a descansar. No salía desde GH7, ¿eh? Ya llevaba guardado en un baúl 11 años ya, qué bárbaro. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo se escucha? ¿Con ¡Qué cabezón me dio! Si es que tengo una cabeza muy grande. ¿Cómo se escucha? ¿Se oye bien? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Se nos oye bien? Por fin se ve esto relativamente mejor que otras veces. Bueno, fantástico. Como tampoco os voy a leer el tarot, pues casi que voy a apagar hasta la vela y todo. ¡Ay, fantástico! Bueno, muy bien. Ya tenemos también la vela aquí fuera. ¿Cantidad de tonterías se nos ocurre? Y eh, bueno, bienvenidos a todos otra vez. Gracias por elegirme para pasar este rato conmigo frente a una propuesta tan sumamente entretenida como como es la de la del debate de GH17, oh, es fantástico, o sea, tienen una cantidad de contenido porque la final, pues ya se sabe, siempre llegan los mejores y eso hace que estemos todos absolutamente eh, encandilados. No podemos dejar de ver el 24 horas para ver si Rodrigo se va a tomar el sol en vez de tomar de estar en la cama. Es fantástico. O sea, qué cantidad, qué cantidad de contenido que están dando. Bueno. Vamos a ir por partes, ¿vale? Porque el, el, el periscopio va a ser un pelín largo, pero hoy sí que vamos a hablar sola y exclusivamente de GH. Vamos a hablar de lo que más importa, de lo que todos nos estamos preguntando de qué ha pasado con Adara, ¿vale? Eh, y luego vamos a hablar de, de, de por qué ha ocurrido eso, o sea, y qué cambios tiene que dar GH si realmente quieren pasar de la próxima edición. Mi opinión, ¿vale? O sea, no lo toméis como, como la Biblia ni mucho menos, solamente mi opinión. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hablar es de la expulsión de Adara. La expulsión de Adara fue tremendamente extraña. A todos nos sorprendió. ¿Qué motivos podemos encontrar para la expulsión de Adara? Muchos pensáis todavía en el tema del Tongo. Yo no me lo creo. Yo no me creo eh, que, que mientan en, en el número de votos. Entre otras cosas, porque para hacer Tongo hay que trabajar un poco, un poco, un poco, solo un poquito. Y estos están demostrando año tras año que son más vagos eh, que la chaqueta un guarda. O sea, no se puede ser más vagos. Que la gente que está ahora mismo controlando con el tema de... Voy a levantar un poquito la cámara, vale. Voy a levantar un poquito la cámara. Ahí. Bueno, más o menos por ahí. Bueno, no se puede ser más vagos que los tíos que están llevando esto. Eh, ya sabéis perfectamente a quién me refiero. Y, y bueno, luego está... os comentaré cosas de las que pues me han dejado absolutamente patidifuso. Sobre, sobre algunas cosas de las que me he enterado. Que ya me hacen todavía tener peor opinión de, de estos señores creo que lo que sí hay es un es un eh, tráfico de llamadas bajísimo bajísimo o sea algo algo eh, que, que nos sorprendería todavía por debajo de lo que habíamos calculado en algunos momentos de ahí ese movimiento en los porcentajes tan abrumadores que a veces ocurre de acuerdo porque si quisieran disimular el tongo, no harían esos movimientos tan sumamente eh, absurdos y sospechosos. O sea, harían unos movimientos más lógicos, que irían un poquito más siguiendo eh, eh, un, una, cierta, una cierta tendencia. Y entonces eh, eso eh, quedaría, pues, quedaría pues bastante más, más disimulado de lo que está quedando hasta ahora. ¿Vale? Eh, esta expulsión de Adara. Cualquiera que lo quiera analizar para seguir a partir de ahora los realities, o cualquiera que alguna vez se quiera presentar a un reality para concursar, eh, es evidente que es un toque muy importante de atención y que sirve para que es imprescindible replantearse la manera de concursar a partir de ahora. ¿Qué tienes que hacer ahora mismo si quieres concursar en un reality de este, de este tipo o en esta cadena? Eh, si es un reality de anónimos, como el que estamos hablando ahora mismo en, en el tema de, de Gran Hermano, que es el único reality que tiene ahora mismo de, de el único reality que tiene de anónimos en televisión, evidentemente que hay que girar, hay que girar la vista hacia las redes sociales, ¿vale? Eh, las redes sociales han cobrado, <coughs> perdón, una importancia brutal. Han cobrado una importancia exponencial a la hora de generar opinión, porque también ha bajado el número de votos. Entonces, ¿dónde está la gente que vota? La gente que vota está eh, refugiada en las redes sociales. Hay que, hay que mirar hacia allá, hay que mirar a, esa, a esas redes. Punto número uno que yo haría en el caso de presentarme a un reality: localizar un gran community manager. Imprescindible imprescindible, ahora mismo es imprescindible investigar Twitter, movimiento de Twitter, eh, eh, pulsarlo bien, como se mueven los hashtags, cómo conseguir que te retuiteen más de lo que, de lo que, de, de, de lo que te retuitean normalmente y eh, que sería parte de, del trabajo del community, contactar con los gurús de Twitter. Todos sabemos de quién estamos hablando. Pues hablamos de gente como la Escoria, como hablamos de Tele, como Frigenti, hay mucha gente que eh, eh, son, son muy importantes. Organizar el tema de las recargas telefónicas. Eh, ahora mismo es fundamental saber qué tiro dar y cuándo darlo. ¿Qué ha pasado con Adara? Eh, con Adara pecamos de confianza. Pensábamos que Adara estaba eh, eh, salvada, que no había que, que, no había que votar. Fue un error. Fue un error. Pero la posterior eliminación de Alain nos demuestra que lo único que fue fue un acierto por parte de los seguidores de Bea, que, que, de, que, que estuvieron muy hábiles a la hora de dar el tiro certero cuando tenían que hacerlo. ¿Vale? Esto sería todo lo que lo que engloba los nuevos alrededores que tiene que tiene el reality. Hasta ahora había tres anillos, había tres niveles: <coughs> la casa, el programa y el público. Pues hay un subanillo que ahora también pertenece al público, que son las redes sociales. Entonces, eso hay que cuidarlo y hay que cuidarlo mucho. Hay que investigarlo muy bien antes de entrar en, en un reality de este tipo. ¿Y luego qué se puede hacer ya dentro de la casa? Tiene que evolucionar el perfil de ganador. Ya no, no vale el perfil de ganador eh, que se ha que sea vendido hasta entonces, hasta ahora. Carlos Lozano dio un aviso y no lo supimos ver. Carlos Lozano tenía eh, todo lo necesario para ser el ganador. Del 90% de los realities que se había eh, publicado, o que, 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 que se habían celebrado hasta entonces. ¿Qué tenía a favor Carlos Lozano? Tenía un perfil masculino. Ya sabéis que mi teoría le da todavía mucho más valor a la Que igualdad de condiciones siempre va a ganar un hombre frente a una mujer, por el tipo de, por, por el, por el tipo de guión, porque, porque gusta más, por mil cosas. Ahora no es el momento de. Tenía un perfil masculino, tenía algo muy importante, que era el rol de héroe caído, alguien que había caído en desgracia de ser un presentador estrella, de repente aparece en el reality y, y de ese reality se, se, se recompone y empieza, y empieza a competir. Daba bien en, en cámara, un tío que, que domina, que domina. <coughs> maravillosamente bien la cámara. No, estoy totalmente en contra. Las chicas no empatizáis más con las chicas en los concursos, no. Si no tenéis un rol masculino con el que empatizar, evidentemente sí, pero, pero a igualdad de condiciones, eh, las chicas empatizáis más, más con, un rol, con, un rol, con un rol masculino a la hora de votar. Al menos eso es la conclusión a la que yo he llegado siempre. Volvemos a Carlos. Da bien en cámara y otra cosa muy importante era que tenía eh, a sálvame en contra, que eso hasta ahora era un valor seguro. ¿En qué? Se equivocó Carlos para perder. Y quizá deberíamos haber extrapolado ya los siguientes realities. Tiene un perfil demasiado maduro. El público de GH ahora mismo es mucho más joven que antes. Hay que adaptarse. No puede ser tan maduro ni tan autoritario. Tuvo algo que, que, con lo que no pudo lidiar. Simplemente se le presentó. Y era... Tuvo un enfrentamiento con una mujer. Siempre he dicho que estos son programas de imágenes, además de, además de concursos. Y que un hombre se enfrente con una mujer siempre va a tener un rechazo de antemano. No, no, no gusta, no gusta. Tienes que ser extremadamente cirujano, extremadamente cirujano para cortar. Porque como te pases un poquito, la, la, la imagen es malísima. Malísima. Y luego Carlos, creo que como perfil, se, se centró mucho en lo que a él le hacía ser favorito. ¿Vale? En algo que, que él veía sus características, que eran las que le llevaba hacia adelante y se centró en ellas. Pero se despreocupó de lo contrario. Se despreocupó de lo que hacía que, que todas las demás opiniones se aglutinaran en torno a la que fue ganadora, a, a Laura Matamoros. Que también lo hizo muy bien, ¿eh? O sea, no, no estoy criticando ni una, ni una postura ni otra, ¿vale? ¿Qué soluciones podría haber encontrado Carlos en ese momento, ¿no? De haber tenido esta información ahora mismo. Evidentemente lo primero que tienes que hacer ahora... Antes de entrando en cualquier reality tienes que diversificar el mensaje, tienes que empezar a preocuparte, tienes que empezar a preocuparte de, del público adolescente, un público al que tú normalmente no llegas. Ya tienes el público, <coughs> tienes el público maduro, tienes una parte importante del público femenino, pues o sea, tienes que dejar un poquito de lado, no te sientas cómodo solo comunicándote con ellos y tienes que ir a la zona donde sabes que flojeas. Y tienes que, ir a por, tienes que ir a por ellos. Y evidentemente, a estas alturas, hay que eh, minimizar al máximo los errores. No te puedes permitir el más mínimo desliz. Imposible. Tienes que ser un obsesivo compulsivo. Tienes que entrar y todos los días hacer un resumen de en qué me he equivocado, qué podría, qué podría haber mejorado. Y todos los días, al levantarte, tienes que hacer. Un cuadrante de todo lo que quieres hacer y todo lo que quieres conseguir. Ahora mismo ya no se puede hacer de otra manera. No te puedes despistar. ¿De acuerdo? Esto plantea. plantea problemas para, para el futuro de GH. ¿Vale? Porque. Es evidente que el, la resolución de este GH, con, con, sea cual sea, sea cual sea, eh, gane quien gane, al público no le va a satisfacer. Y el y GH es un, pro, un programa que ahora mismo está herido. GH se tiene que reinventar. ¿Vale? No, queda, no quedan muchas soluciones. se tiene que reorganizar en su organigrama, en el programa y en el trato con los concursantes. En el organigrama tiene un, tiene un terrible problema que tiene que solucionar cuanto antes, del que creo que no se han dado cuenta todavía, porque como siempre os he dicho, van a remolque. Tienen un conflicto de intereses fragrante y gravísimo. Que, no va a, que, 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 que si no lo soluciona, va a matar GH. Este conflicto de intereses del que estoy hablando. No se puede permitir que el presentador de GH, el presentador que interactúa con los grandes hermanos, presente un programa de fin de semana en el que a esos grandes hermanos se les va a acusar de ser putas o de ser maricones o de ser drogadictos. No se puede permitir. No lo critico. No lo critico. Es eh, Tele5 y todo el mundo sabe dónde entra. Pero no puede ser la misma persona. Es imposible. Es imposible. Yo nunca, jamás, interactuaría con una persona que sé que me va a poner a parir a la semana siguiente. Porque a lo mejor te llevas una sorpresa. Y, y, y me cago en tu puta madre. ¿Sabes? O sea, eso, eso ya depende, depende de lo que. De lo, pero, pero estás tratando primero con información privilegiada del programa. O qué haces? Eh, ¿Haces muralla china? Jorge Javier, cuando cuando. Cuando te vas ya allí a, a Salvame ya no sabes lo que es verdad o lo que es mentira. O si sí te llevas información para tu otro programa. eso le da igual a zeppelin porque evidentemente en zeppelin como he dicho siempre no se enteran de la misa a la media son aparte de torpes es que son vagos nunca se han planteado que eso se pudiera eh, que eso pudiera ocurrir y ahora que ya ha ocurrido os aseguro que todavía no habían caído en esto no puede ser es imposible imposible que el presentador de GH sea el presentador de Sálvame Deluxe. No puede ser. O sea, los, los concursantes se, se acabarán rebelando contra eso. No lo van a permitir. La dirección está anquilosada. Está anclada en el pasado. Va a remolque de las nuevas tecnologías. Son muy, 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 muy antiguos en, la, en, la, en, la, en el planteamiento del concurso. Os voy a contar algo que yo creo que os va a dejar con los ojos abiertos. Los concursantes de este año en GH cobran 700 euros al mes. 700 euros al mes. No tenéis vergüenza. Sois unos sinvergüenzas y unos estafadores. Y el mes bueno, en el, que, en el que se supone que tienen que cobrar más, porque siempre lo califican como el mes más duro, que es el segundo, 900 euros. ¿Pero de qué vais? ¿Pero de qué vais? ¿Qué pasa? ¿Os falta dinero? Dejad de llevar a colaboradores de mierda que solo eh, ocupan sitio en el debate y no hagáis un debate con 16. Bajaros el sueldo. Hay muchas maneras de hacerlo. Muchas maneras. Pero lo que no se puede es que por una jornada laboral en televisión de 24 horas diarias, Paguéis 700 euros al mes Porque es qué estáis pagando a un euro la hora Quizá algo menos A un euro la hora Esto no es Tailandia Estos chicos son unos inconscientes eh, Algunos no saben hacer la O con un canuto Pero son de Europa Son del primer mundo y están haciendo televisión. Y les tenéis que pagar como gente que está haciendo televisión y generando el contenido que hace que tú cobres tu sueldo. No, no es a la semana. Es al mes. 700 euros al mes. Y luego, de vez en cuando, les echará la bronca porque o no hacen las tareas, o no hacen las pruebas, o dejan de hacer lo que tienen que hacer. Es una puta vergüenza. No tenéis vergüenza. Y si falta dinero para hacerlo, pues se cierra. Y se le da una muerte digna a este reality que ha sido el mejor programa de la historia de la televisión moderna. Pero esto que estáis haciendo es una puta vergüenza. ¿Qué tiene que hacer el programa para reinventárselo primero? pedir mucho más presupuesto. Señores, o nos dais más dinero o nos vamos. Yo en mi, en mi edición, os voy a decir lo que cobraba, creo que el primer mes eran 70 euros al día, con lo cual se quedaba en 2100, <coughs> perdón, y el segundo mes creo que eran 90 o 95 euros, euros al día. Algo por lo menos para que, si no estás en que, pues coño, que tu hipoteca se pague, que tus facturas se paguen y que pase lo que pase, coño, cuando salgas, que tengas un pequeño remanente, pues para poder, para poder ir a, a, al súper, porque has estado tres meses ahí dentro. Y sigo diciéndoos lo mismo, no os olvidéis que es televisión donde se cobran auténticas barrabasadas y que esta gente... Y que esta gente genera contenido para infinidad de programas. ¿vale? O sea, que lo del sueldo de los 700 euros al mes es vergonzoso. Vergonzoso. Distribuir mejor el gasto. Dejar de llevar a tontos que son amigos vuestros desde hace 10 años, 11, que siempre repiten. Y que no ven nunca GH. Que solo van a ponerse el trajecito diferente cada día y hacer el comentario gracioso cada día. Y todos sabemos de quiénes estamos hablando. Pues chicos, no les paguéis llevar, llevar a otro tipo de gente que además iría hasta gratis. O sea, yo sé de gente en Internet que se ve muchísimo más GH que todos estos. Y que estaría encantado de que les invitaran a los debates. Y cobraría muchísimo menos. Es una puta vergüenza. Una puta vergüenza. ¿Qué cobras tú, Pilar? ¿Cobras 700 euros al mes? ¿Qué cobras tú, Pepa? ¿Cobras 700 euros al mes? ¿Tú te imaginas que en el Madrid el currito que está en mitad del organigrama entre el presidente y, y cobrará más que los futbolistas? Porque, Pepa, Pilar, Jaime, los futbolistas somos nosotros. Nosotros vamos al césped. Nosotros nos jugamos nuestra vida. Nuestra privacidad, nuestro futuro, porque somos unos inconscientes, sí, porque no nos hemos sacado las oposiciones a notarías, sí, pero vivís de lo que hacemos nosotros en el programa, así que eso lo tenéis que mirar, porque lo que estáis haciendo es un puto robo, estáis robando a la gente que va. A GH. Robando. Y dudo mucho. Dudo mucho. No lo sé. Estoy hablando por hablar. Dudo mucho que si estuviera Mercedes, tendríais los huevos de pagar ese sueldo. Lo dudo mucho. Porque Mercedes os raja de arriba abajo si hacéis eso. 700 euros al mes. Qué vergüenza. ¿Qué habría que hacer con los concursantes? Con los concursantes hay que, habría que empezar a revisar el perfil de lo que estáis buscando siempre. Porque en cada edición, y además se os ve el plumero porque ya llevan 17 ediciones, buscáis tres ganadores. Cuatro a lo sumo. El resto sabéis que son comparsas todos. Dejar de buscar comparsas y muebles. No seáis tontos, buscar ganadores, buscar gente que se va a matar entre ellos. Dejar de buscar a, a, a las típicas, que se me entienda bien, eh, niñas que no les han hecho caso en su puta vida, pero que, que van con siete flores en la cabeza y una regadera aquí puesta porque le encanta hablar con las, con las plantas. Eso no genera interés. A la gente le gusta reírse con los de Gran Hermano, no de los de Gran Hermano. Reírse de los de Gran Hermano os gusta a vosotros. A vosotros si sí os gusta reíros de los de Gran Hermano. Porque ese sueldo que estáis dando es para reírse. Os estáis riendo de ellos. Y no tengo nada en contra ¿eh? de la gente que, de la gente que intenta entrar y que intenta hacerlo. Ole sus huevos, porque les han cogido, jamás criticaré al jugador, estoy criticando al juego. Busca perfiles que se vayan a enfrentar a muerte por ello. Busca gente que te plantee desafíos. Deja de vivir en la puta comodidad. ¿Qué vas a explotar el juguete ya hasta que no se pueda más? Eso es lo que queréis, porque si no, no tiene ninguna otra explicación. Eso es lo que queréis. Si hay que guiar y hay que cuidarlos a los que entran, que haya una guía inmediata para que no se salgan de la linde. Porque os vuelvo a decir lo mismo, que esto no es un experimento sociológico, que es un programa de televisión. Y que tiene que haber maneras de mediatizar el programa de televisión, por supuesto. Tiene que volver el súper. Un súper con independencia, con, capaz, con capacidad de decisión inmediata. Inmediata. Y luego tenéis que cuidar a los concursantes. No podéis encontrar... Una joya como Bárbara. Alguien que estaba llamada a ser una figura histórica. Olvidemos siempre, hablamos de, de, de este pequeño universo, ¿de acuerdo? Una figura histórica que era una puta joya. Y dejéis que se haya ido de la manera en que se ha ido. Tenéis que ser coherentes con ellos. Os voy a poner un ejemplo sobre algo, sobre algo que a mí me han echado mucho en cara. Cuando hablo de coherencia... Es como aquel chiste, lo de tenéis que ir o a roles o a setas. O somos virgencitas o somos pastorcitos. O sea, o somos el programa, Pepa, que busca a los ex de los concursantes cuando entran sin decírselo. Pepa, somos ese programa. Somos ese programa que vamos a, a meter a la gente del pasado. Para que, el, para que laven todas esas mierdas eh, y, dar, y, y generar contenido en GH. Somos el programa que mandamos a Noemí a Brasil y que luego tenemos los santos huevos. Que no hay dinero para pagar a, a los concursantes, pero sí si hay dinero para traer a un chorbo, a un chaval de Brasil, a ver si la ponen un aprieto a la, a la niña en, en el GH. Para eso sí tenemos dinero, ¿no, Pepa? Para eso sí hay dinero. Para pagarles no, pero para eso sí hay dinero. Para traer a alguien de Brasil sí hay dinero. Vale. Pues o vamos a roles, o vamos a setas. O hacemos telerealidad y hacemos telebasura, como, como los ejemplos que te estoy poniendo, o vamos de dignos, pero lo que no se puede es ir dando bandazos. O sea, tú no puedes tratar el tema de Bárbara como lo habéis tratado, dejando que Bárbara se marche y que se acabe, Gran Hermano. Si luego vais a dejar que la llamen puta en el Sálvame Deluxe vuestro presentador. Definiros de una puta vez. Si vamos de buitres, vamos a ser buitres. ¿Pero qué eres? Una santa que luego eres una carroñera. A mí, a mí, siempre en mi vida. En mi vida siempre he preferido gente mala pero inteligente. Porque buenos tontos, buenos tontos eh, en este país se fabrican, pero, pero a de huello. Y son peligrosísimos. No podéis saber, no podéis tocar la privacidad de Bárbara como se ha hecho. Y luego desaprovechar el momentazo de la noticia de su padre yo no apoyo ni un formato ni otro solamente hablo como espectador pero lo que sí tengo que, que destacar es la absoluta incoherencia de esto si estáis dispuestas dispuestos a permitir que vuestro presentador en un programa que no tiene nada que ver con vosotros, cinco, seis o siete días después, le vaya a joder la vida a vuestros niños, cojones, aprovechar las cosas que podéis aprovechar para vuestro puto beneficio. Es que es de lógica. Es de lógica. Y no os dais cuenta. Estáis dejando que se os vaya el juguete y no os dais cuenta. yo yo personalmente el tío más tonto que habla siempre por los pediscos un tonto a las tres un friki que no tiene ni puta idea de nada yo os voy a decir lo que yo haría pepa coge papel vale porque esto total se borra en una semana y en uno o dos meses puedes soltar que esto es idea tuya vale Vamos a cambiar GH. ¿Queréis cambiarlo? ¿Queréis llevarlo al nuevo siglo? ¿Queréis llevarlo al nuevo formato? Vamos a cambiar GH. Habéis cambiado a Mercedes. Vamos a aprovechar para darle una lavada, una lavada total, total de cara. Es buena, la elección de Jorge es muy buena. Pero a Jorge Javier le tenéis que ayudar, cojones. Es absurdo, es absurdo que le, que le dejéis con las mismas herramientas que tenía Mercedes, que Mercedes hizo su casa a su, a, 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 a su, a su comodidad. Hay que dar un cambio. Mi primer, ¿cómo, ¿Cómo me plantearé yo la primera gala? Lo primero, tíos, 17 ediciones con los vídeos de presentación de mierda. 17 veces. Hola, me llamo Laura y bueno, soy de Rubiajos de la Pera. Mira, tengo, me encanta montar a caballo y sale montando a caballo. Y también me encanta muchísimo jugar al pádel con sartenes y sales mal. Tío, ¿cuántas veces el vídeo de presentación ha descrito de verdad cómo era el concursante? ¿Cuántas? Pero si encima el vídeo de presentación... Lo diseñáis vosotros. Lo guionizáis vosotros, como que os gusta hacer. Venga, pues voy a ver todo lo que es de él y voy a que se enseña a sí mismo durante, durante tres minutos. Dios, Dios, evolucionad un poquito. ¡Cojones! <coughs> Perdona. Hay que explicarles desde el primer momento. Que ese GH ha cambiado. Y usar a Jorge Javier para que dé ese cambio. Yo me lo plantearía. Yo metería a todos a la vez. A todos. Un camión que se abre, una puerta que se abre, y todos para adentro. Cambio totalmente radical. Joder, el público diría: ¿Coño, qué está pasando aquí? Y de repente que aparezca Jorge Javier, que queréis hacer la mierda esa de la realidad virtual. Joder, pagar, cojones, pagar, pagar para pa, o sea, pagar para que lo hagan bien. Y que aparezca Jorge Javier en realidad virtual. Pues vale, si quieres hacerlo, pero si es que no hace falta. No hace falta contratar bailarines para las entradas. No hace falta hacer circo para que entre nadie. Lo que hace falta es que les paguéis más de 700 euros al mes. Eso sí hace falta. ¿Vale? No hace falta que hagan lucha libre eh, antes de que entren. No, no. Lo que hace falta es que les paguéis más de 700 euros al mes. Eso sí. Pero tú llegas, los tienes a todos en la casa y te comunicas con ellos. Bienvenidos. Bienvenidos al nuevo gran hermano. Tenemos muchísimas novedades. Algunas son buenas, pero otras son francamente malas. La mejor. Y ahí te tiras el folio, Pepa. Actualiza el premio. Haz una apuesta, súbelo. La mejor de las noticias, deciría yo a los concursantes. Es que el premio ya no son 300.000 euros. ¿Cuántos concursantes va a haber, Pepa? 16. Vamos a hacer unas cuentas. Que no se te pongan los pelos de punta, que luego te voy a explicar cómo se hace esto, ¿vale? Tranquila. Volvemos al guión. El premio no, so, ya, no ya no será 300.000 euros. Si un concursante hace, hace un concurso perfecto, puede llevarse 1.600.000 euros. Toma. Ahora vas y lo cascas. Lo sueltas ahí. 1.600.000 euros. Obviamente todo tiene truco, Pepa. Pero vamos primero con el gancho. ¿Vale? Vamos primero con el gancho. Digo, pero también hay noticias malas. En este, en este nuevo formato de Gran Hermano se trabaja y se compite desde el segundo uno. Tenéis 35 minutos para decidir entre todos vosotros quién va a ser el primer expulsado. Y no... Os vamos a mentir. La persona que sea expulsada esta noche sufrirá lo que vamos a llamar una muerte mediática. Nunca más volverá a pisar un plató de Telecinco. Ni él ni sus familiares. Nunca más. Tú imagínate cómo se quedan todos en la casa, Pepa. A eso se le llama imaginación. Se le llama querer trabajar. Y querer innovar. ¿Me entiendes? A eso se le llama no estar todo el puto día pensando en voy a hacer un vídeo de presentación super guay porque es buenísimo. Fíjate qué bigotes tiene, pues venga, que monte en bicicleta. Tía, por favor. Evolucionad un poquito. Un poquito. ¿Cuáles son los matices, Pepa? Yo se lo diría. Una vez se ha solucionado el tema de la expulsión, yo metería 17, pues para que echaran a uno, ya quedaban 16. Felicidades, chicos. Habéis entrado en Gran Hermano. Felicidades. De hecho, sois todos muy afortunados porque cada uno de vosotros tiene 100.000 euros a su disposición. Cada uno tiene 100.000 euros. Hay un millón mil euros. Bien. Pepa, tranquila, no los vamos a dar. Cada uno tendría 100.000 euros. Luego seguiremos con lo que haríamos con, con los 100.000 euros. Tenéis que interactuar de una puta vez, de una puta vez con las redes sociales. Basta ya, Pepa, de blog por escrito. Estamos en el 2017 tronco. Basta ya, Pepa, de blog por escrito. Dales un puto periscope, porque no solamente se van a senil, sentir más cómodos, sino que encima te van a dar material para que lo puedas sacar en tus resúmenes. ¿Entiendes? Lo escrito, Pepa, no se puede sacar. Las imágenes sí. Imágenes, escrito. Imágenes, escrito. ¿Vale? Escrito no, ya, se acabó. Primero porque además, viendo el nivel, habrá gente que le dé hasta corte escribir porque no querrá hacer faltas de ortografía. Pero si tú les das un periscope para que puedan usarlo cuando ellos quieran, ¿de acuerdo? Eh, se podrán comunicar, habrá otra vía de comunicación además de la del confesionario. Tú lo puedes luego manipular como quieras. Te estoy dando herramientas para que, para que manipularas. Volvamos al tema del dinero, porque el tema del dinero al darles 100.000 euros a cada uno abriría un mundo nuevo, absolutamente apasionante para poder hacer lo que quisierais. Y no tenéis que preocuparos por las votaciones. ¿Cómo se soluciona el tema de las votaciones? Muy sencillo. Tenéis que cruzar, tenéis que empezar a dejar que la gente vote vía SMS pagando su dinerito como está haciendo hasta ahora pero que también vote vía redes sociales de manera gratuita Pepa no te asustes no te asustes vale el truco está en que luego cuando se vean las votaciones se crucen los porcentajes tanto de unos como de otros y se les dé el mismo valor a los dos ¿qué ocurre? que sí que pueden haber votado Imagínate que de repente arrastras a toda la comunidad de internet y empiezan a votar por redes sociales. Muy bien. Y tienes un concursante que consigue pues, un 70% de los votos contra un 30 de los. Demás. A lo mejor bajaría al principio. Es posible que bajara. Es posible que bajara, pero solo bajaría la primera o la segunda. Porque enseguida las redes se darían cuenta de que al ser mucho menos las llamadas, una sola llamada equivaldría a lo mejor a 100. 150, 200 o 300 votos por redes sociales. Haciendo un ejemplo para que lo entiendas, muy básico. Un millón de votos en redes sociales. ¿Vale? Pues si alguien tiene 700.000 700 votos a favor, tendría un 70% frente a un 30% del otro. Bien, perfecto. Pero, ¿y si tiene solo 100 llamadas? Y resulta que el que tenía el 30 tiene 71 llamadas a su favor y 29 en contra. Ahí lo que te estoy diciendo, lo que te estoy diciendo es que lo que, lo que estás haciendo, lo que se ha cortado, ¿me escucháis o no? ¿Sí? ¿Me escucháis? ¿Me oís bien? Sí, vale, perfecto. Si, si cruzáis los porcentajes. Le daríais muchísimo valor a las llamadas y haría que la gente se, se generara el efecto contrario, que se llamara mucho más. Eso con el tema de las votaciones, Pepa. ¿Qué pasaría con el tema del dinero? Empecemos. El primer día, todos tenemos 100.000 euros como concursantes. Muy bien. Yo os voy a cobrar por todo. Soy CH. Lo primero que voy a hacer es deciros que a prueba no superada, un 10% menos de premio. Se acabó el absentismo en las pruebas. Se acabó el no querer hacer las pruebas. Tú imagínate que por prueba no superada te quiten 180.000 pavos por prueba no superada. Te cagas. Yo mato a alguien. Lo mato por 180.000 pavos. Dejaría muy claro que todo se puede comprar. En GH, fíjate, incluso el, el lema, GH es como la vida. Todo se puede comprar con dinero. ¿Qué puedes comprar con tus 100.000 euros en GH? ¿Podrías comprar una nominación directa? ¿Por qué no? ¿Cuál sería la mecánica? Cuando los nominados fueran a la sala de expulsiones, todos irían con su propio dinero ahí puesto. Uno tiene 100.000, otro tiene. Bueno, el primer día todos tendrían 100.000, vamos a suponerlo. Muy bien. Se ven los porcentajes, se expulsa a quien se tenga que expulsar, y los dos que vuelven se quedan con el dinero del expulsado dependiendo del porcentaje de apoyos que hayan recibido. Es muy sencillo. ¿Con eso qué evitamos? Evitamos a los muebles. Porque a mí me parece vergonzoso, viéndolo de manera retroactiva, que alguien que ha estado nominado mogollón de veces se pueda llevar el mismo premio que, haya, que alguien que haya estado escondido debajo de un edredón. Con eso lo evitaríamos. Porque para ganar dinerito tendrías que ir a la sala de expulsiones. Y te recuerdo que en ese nuevo GH todo se podría comprar. Podrías comprar hasta la entrada de un concursante que previamente hubiera sido expulsado. Sería cuestión de organizar el precio. Podrías comprar el ver alguna conversación que te interesa ver. Todo se podría comprar. Yo diría otra cosa también. Si te quedas sin dinero a la puta calle. Podríais organizar pruebas secretas para intentar recuperar dinero. <coughs> Tendríamos 15, 20 tramas diferentes por, 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 por semana. Sería brutal, absolutamente brutal. ¿Tenéis problemas de dinero, Pepa? Tía, piénsatelo. Empieza a ganar dinero con ellos ya dentro de la casa. ¿Qué cómo? Muy fácil, llévatelos de bolo. ¿No se os había ocurrido? ¿Cuándo crees que vale más un bolo? ¿Cuando ya han salido de la casa o mientras están dentro de la casa? ¿Cuánto hubieran pagado por un polo de Bárbara cuando estaba dentro de la casa? Por ver a Clara con Bárbara dentro de, en, en una discoteca. Para eso hay que pensar. Tienes que tener gente que le ilusione el formato. Y evidentemente, a mí, por 700 euros al mes, me vas a ilusionar los huevos. ¿Me entiendes? Se trata de evolucionar. Se trata de evolucionar. Y no lo hacéis. Y es lo que te digo, Pepa, tranquila. O Jaime, no os preocupéis. Porque estos periscopes creo que se borran a la semana. Así que... Aquí en 8, 9 o 10 días, todo esto que lo has escrito en un folio lo sacas, ¿eh? lo pones en, en, en un correo a la atención de.